Buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Estamos iniciando en esta mañana un día hermoso en la ciudad de Medellín. Aquí lo comentaba con mis compañeros, a quienes agradezco porque siempre están pendientes de todos los detalles ahí detrás de cámaras. Ustedes no los ven, pero no se imaginan el trabajo que ellos hacen tan especial, y yo les agradezco de corazón porque siempre están buscando el mejor sitio para que esto salga bien, para que trabajemos todos en equipo. Y el clima en la ciudad de Medellín esta mañana estaba un poco gris, hoy está más, en este momento estamos disfrutando un sol más fuerte, así que disfrutar cada día, eso es lo más importante, y este espacio que les brinda Mi Parque, Tu Casa, pues pretende eso, llegar a los hogares de la gente que nos ve, así que agradecerles a todos por estar en casita, por estar conectados, a mi compañera Manuela Esteves, que ya también está lista desde casa para acompañarme en este espacio. Manu, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Sandrita, te saludo a ti, qué bueno poder estar acá un día más trabajando. Ya estamos finalizando la semana, pero con toda la actitud y cualquiera que sea el clima, le vamos a poner una buena sonrisa, porque como lo decías, hay que aprender a amar las diferencias, y como venga el día, hay que aprender a aceptarlo. Así que me parece muy bien ese mensaje con el que iniciamos el día de hoy, Mi Parque, Tu Casa. Pero ¿qué tal si vamos de una vez con la frase del día para que conectemos con ese mensaje que tenemos desde Mi Parque, Tu Casa para todos nuestros televidentes? Sí, ahí la tenemos en pantalla. Dice: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Una frase de Oscar Wilde que vemos y escuchamos y les regalamos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Hay que amarse a sí mismo. Manu, hoy es el Día del Humorista. Un saludo especial a todas esas personas que trabajan precisamente en esta labor tan maravillosa. Yo siempre he dicho que hacer humor, no sé, me parece que no es fácil. Y cuando hablo con los humoristas, ellos se lo toman muy en serio. Así que un saludo cariñoso para todas esas personas que viven del humor, que nos hacen reír, que nos hacen la vida más amable a través de su profesión. Así es, recordemos que esta fecha se celebra en honor a Jaime Garzón, que murió pues el 13 de agosto de 1999. Entonces hoy vamos a recordarlo, o vamos a vivir la vida con toda la sonrisa, y por eso más adelante les contaremos del especial que tiene Telemedellín hoy a las 8:05 de la noche, para que usted lo agende, para que usted ponga esa alarma, porque el especial va a ser buenísimo, pero de eso se lo vamos a contar más adelante. Mientras, vamos a decirles qué es lo que va a suceder hoy en Mi Parque, Tu Casa. Entonces, uno, vamos a tener a una invitada que nos va a hablar sobre las plantas que pueden vivir en el agua. También vamos a hablar de la seguridad al momento de usar el tapabocas. ¿Qué tipo de tapabocas debo usar que me proteja realmente? Y además vamos a hablar sobre los snacks para las mascotas y la arena para los gatos. Así que este es el contenido que tenemos hoy en Mi Parque, Tu Casa, para que usted se conecte, para que se siente, se tome ese cafecito y nos vea, o mientras que está haciendo las labores de la casa. Me encanta, Manu. Vamos entonces a iniciar de inmediato con nuestra primera invitada. Ella es Laura Posada. Laura es especialista en plantas y con ella conocemos qué es la hidroponía. Laura, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Muy bien, afortunadamente. Gracias por aceptar nuestra invitación a hablar de plantas, que es su especialidad, y sobre todo que sabemos que muchas personas que ven Mi Parque, Tu Casa a esta hora están conectados y les gusta precisamente el cuidado de las plantas. ¿Qué es hidroponía? Bueno, la hidroponía es una técnica desarrollada a través del tiempo. En los espacios que son más reducidos, las personas desarrollaron una forma de poder propagar y poder alimentarse, porque sobre todo nace a través de las huertas y del consumo urbano, en pequeños espacios en donde se propagan plantas comestibles y pueden vivir en agua. Entonces, cuando hablamos de hidroponía, hablamos de agua, plantas en agua. Básicamente es eso, y nace, por lo que les digo, los espacios reducidos. Entonces en una pared se hace un banco de agua con una rotación, y simplemente puedo tener lechugas, o puedo tener albahacas y demás suplementadas. Entonces, si no puedo tener suelo, pues puedo tener plantas en agua. Básicamente funciona así. Muy bien. Laura, hola, ¿cómo estás? Te saluda Manuela Esteves, estoy desde mi casa cuidándome, como imagino que tú lo estás haciendo. La pregunta para ti: ¿qué es más difícil? Porque yo te digo que tengo ciertas plantas con las que me va bien, y hay otras pues como que no he podido cogerle el tiro a la planta, y no sé si de pronto estas plantas que viven en el agua, que se pueden conservar en el agua, sean un poco más fáciles de cuidar. ¿Tú qué dices? Yo creo que es fácil de cuidar, es cuestión como de analizar muy bien la planta, y no todas funcionan para agua. Entonces, la magia de la naturaleza y de la jardinería
pues es la intuición y cualquiera puede funcionar bien desde que haya pues buena intuición y amor, pero sí es importante entender cuáles son las que realmente en agua nos pueden funcionar mejor para no sentirnos pues como frustrados porque no nos estén funcionando, no estén poniéndose lindas. Hablemos precisamente de esas plantas que se pueden cultivar en agua. Laura, ¿cuáles serían? Listo, entonces en el inicio yo les hablaba de que existen huertas, que grandes huertas en el mundo que viven en agua, ¿no es cierto? En las grandes ciudades, que son en hidroponía, pero yo hoy les quiero hablar un poco más sobre plantas ornamentales, las que nos gusta tener en casa, que pueden vivir en agua. Pues porque ahora es todo desde casa y lo que queremos es tener nuestros espacios muy bonitos, entonces hay una selección de plantas que funcionan bien y también la invitación es a que lo exploren y lo ensayen. Si tienen un helecho en casa y quieren mirar cómo funciona en agua, pues ensáyenlo, nada se pierde, yo creo que la vida es eso, cuestión de ensayar. Ajá. Pero aquí les traje pues como un universo de plantas, se las voy a ir mostrando despacio y les voy a explicar un poco sobre la técnica. Entonces miren, este es un Syngonium, existe rojo, existe variegado, este es verde y puede vivir en agua y le gusta mucho estar en interior. Ahí ven las raicitas. Este es un frasco ámbar, puede funcionar en frascos ámbar o puede funcionar en frascos transparentes, es indiferente, pero los Syngonium funcionan muy bien en agua, entonces si somos principiantes, el Syngonium es casi que la planta idónea para ensayar la hidroponía, una hojita como en forma de corazón, pero no es un anturio, se llama Syngonium. Ajá. Bueno, aquí tengo otro invitado que les traje, que es un filoendro central. Todas estas plantas que les estoy mostrando son plantas de interior que hemos ido descubriendo y yo he ido ensayando porque me gusta mucho experimentar, que han funcionado muy bien en agua. Entonces el filoendro central es muy bonito porque tiene la cualidad de ser epífito, él cuelga o si no se trepan los árboles en su forma natural y también funciona muy bien en agua. Si ven este frasco o esta botella es transparente y el agua pues se puede ver la raíz perfectamente, que hace parte como del encanto que encuentro yo en la hidroponía porque la raíz se ve muy muy bonita. Aquí tengo Miami, que todos tenemos Miamis en casa. Uh-huh. O Pothos, este funciona muy bien, el segundo como en facilidad y miren qué linda es la raíz. Hermosa. Existen varios tipos de Miami, unos verdes, otros variegados, que son como los blancos con verde. Funcionan todos en agua y no hay ningún problema. Y por último les traje la Laura. Hola. Sí, no, quiero que nos muestres esa que nos, no, la que nos estás mostrando y preguntarte de una vez el tema del agua. ¿Yo cada cuánto lo debo cambiar? ¿Qué debo observar en el agua para decir, bueno, está bien o ya está un poco turbia? Y, o sea, tengo que identificar algo, así como yo, digamos, lo identifico con la tierra, que digo, está seca, ya es momento de echarle más agüita. El tema del agua, ¿cómo lo debo manejar? Listo, perfecto, ya les respondo la pregunta. Entonces miren, la última invitada es la sainciviera. Esta planta es vulgarmente conocida como lengua de suegra, es una planta, existen varias especies, esta es la enana, pero es muy resistente y miren las raíces qué tan sanitas se van poniendo y van sacando nuevas raícitas solo estando en agua. Entonces la magia de la hidroponía, pues como les digo, es ensayar, pero el agua es fundamental cambiarla cada 8 o 15 días. ¿Por qué? Porque el agua estancada en un mismo espacio pues empieza a ponerse podridita y uno empieza a oler rico, así como cuando uno hace un florero. Entonces se debe cambiar, pero si ya la planta está muy enraizada y su raíz es como muy, muy, muy llena y muy tupida, la recomendación es no sacar la planta, sino vaciar el agüita, ponerle agua nueva, moverla un poco, como cuando uno lava un tetero, algo similar. Ajá. Y luego ponerle agua fresca de nuevo, y a mí me gusta mojar un poco el follaje y limpiarles hojas. Existe algo muy importante y es que el suelo o sustrato o tierra, que es lo mismo, tiene muchos más nutrientes que el agua. Entonces, es fundamental que cada vez que se cambie agua, abonemos o suplementemos el agua. Yo les traje aquí un ejemplo en esta cucharita. Este es un abono, es triple 15, se consigue en cualquier parte y trae unas bolitas. Aquí ya no están bolitas porque donde yo vivo hay mucha humedad y se va volviendo pues como una pasta, pero no sé si ya son unas bolitas.
Y según el tamaño de del contenedor que yo tengo, pongo una, dos o tres bolitas. Por ejemplo, a este le cambio agua, que es chiquitico, miren la proporción de mi mano, mide 5 o 6 centímetros, y le pongo dos bolitas de triple 15. Así, prum, prum. Y hace, ¿qué hace el triple 15? Me va a suplementar el agua con nutrientes para que la planta tenga como crecer, porque si no, llega un punto en que se bloquea y no crece más porque en el agua no encuentra suficientes nutrientes. Entonces, cambio cada 15 días y al hacer el cambio, ponerle una, dos o tres bolitas triple 15. Básicamente funciona así. O sea que los cuidados... El cuidado no... Sí, Laura, termina. ¿Sí? De resto, el cuidado pues es saber seleccionar cuáles funcionan y empezar a ensayar. Yo tengo anturios en agua. Es tiempo de ensayar y es algo muy bonito, sobre todo porque explora uno la raíz de una planta y las raíces cambian de tonalidad, entonces se vuelve muy mágico. Y cuando vayan a hacerlo y compran la planta o la tienen en casa, pues obvio, la planta generalmente vive en tierra, entonces deben de lavarla muy bien, muy, muy, muy bien, que no quede con nada de tierra en las raíces, y luego ya sí la pueden poner en el recipiente que elijan tener. Y es que finalmente la raíz se convierte también en algo decorativo, estando en agua, cuando lo hacemos así como tú estás diciendo, sí. Y se vuelve muy fácil y muy bonito de ver en casa. Yo te quería preguntar, cuando estamos hablando de estas plantas en particular, ¿funcionan mejor en agua o también podríamos tenerlas en tierra? Es decir, una temporada las tenemos en agua y decimos, bueno, me gustaría que esta planta trasplantarla y tenerla en tierra. ¿Funcionan en ambas? Podrían funcionar en ambas. Yo no les recomiendo que si van camino se vayan hacia el otro, porque finalmente el estrés que le va a generar a la planta, si está agua y fue difícil porque ella venía de tierra, pues volverla a pasar a agua, a no ser que ustedes ya estén muy con la hidroponía, pues háganlo, pero no como decir, uy, me aburrí hoy y tengo una matera muy linda, la voy a sembrar, no, porque la planta se va a trastornar, porque finalmente se va a enfrentar a volver a estar aprisionada con tierra. Las raíces en la hidroponía son un poco más débiles y más blanditas, en suelo son más resistentes, entonces no como cambiarlo por estética, sino pues porque ya puede como una decisión definitiva. Laura, pues Laura Posada, amante, experta de las plantas, tienes una red social, ayer la estuve viendo, muy linda, donde vemos toda la variedad de plantas, y cómo tú nos das esta opción para que nosotros cambiemos un poquito de ese tema de la matera tradicional y pasemos a esto. Entonces, gracias por darnos esta información, regalaba por favor tus redes sociales para que las personas se comuniquen, vean y digan, bueno, puedo cambiar el tema de la matera por algo muy bonito, con ver la raíz, con ver estas plantas que pueden vivir en el agua. Claro que sí, no, gracias a ustedes pues por invitarme, qué rico haber sacado el espacio, porque compartir algo sobre naturaleza siempre va a ser algo para mí pues positivo. Y nos pueden encontrar como Jabalinas, con J y B grande y S, Jabalinas en Instagram, y bueno, y ahí está el contacto directo a WhatsApp. Y pues estamos muy enamorados del jardín y siempre lo hemos hecho, entonces aquí muy bien lo que necesito. Sí, y me gusta mucho también el enfoque que le da Laura. Ella habla de sus amigas, las plantas. Ella las invitó a que vinieran a Mi Parque, Tu Casa, nos las fue mostrando. Luego también hablar de que las plantas se estresan. Claro, como seres vivos, pues también se estresan si las vamos a pasar de un sitio al otro. Qué bien, qué lindo cómo tratan las plantas. Laura, muchas gracias de verdad por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo. Gracias a ustedes, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, un abrazo. Bueno, Manu, vamos a hablar un poquito precisamente de lo que tenemos esta noche, ese especial con el que estábamos iniciando el programa. Decimos que hoy es el Día del Humorista y pues Telemedellín también quiere hacer parte de esto con ese especial Aquí te ríes. Vamos a contarles un poquito de en qué va a consistir. Así es, entonces. Dos horas. Y sus rutinas están en Telemedellín. Ahora sí voy a distribuir café por todas partes. Disfruta de un especial cargado de sonrisas. Es importantísimo para que se cumpla. Porque aquí compartes, te diviertes y te entretienes. Yo los marranos los engordo con el sure. Aquí te ríes. Se acerca el peaje y él se hace el dormido. Chichipato. Nos vemos este jueves a las 8 y 5 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Okay.
Muy bien, pues ahí teníamos ese promo, esa invitación para que no se pierdan ese programa. Y Manuela tiene más recomendaciones referente al tema que tratamos del Día del Humorista. Así es, Aquí te ríes, es 2 horas que ustedes se tienen que conectar hoy, van a poner su mejor actitud para reírse, para conectarse con esos 11 humoristas, que entre ellos está Juan Machado, Fosforito, Pamela Ospina, John Jairo Pérez, Frank Martínez, Félix Zuluaga, entre otros, pero realmente lo que queremos es que disfrutemos, que hoy celebremos este día, Día del Humorista, y por eso Telemedellín, Aquí te ves, Aquí te ríes, y por eso Santiago Henao, que es politólogo y también es invitador, es el presentador de este gran show, nos tiene una invitación, así que muy atentos porque hoy se tiene que conectar a las 8:05 con Telemedellín, porque Aquí te ríes. En Telemedellín les hemos preparado un especial para celebrar juntos el Día del Humorista. Este jueves 13 de agosto a las 8:05 de la noche nuestra pantalla se va a llenar de risas y carcajadas. No se lo pierdan, que estará espectacular, porque en Telemedellín Aquí te ríes. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Hola, ¿qué tal, chicas? Así es, nuevamente con las excelentes recomendaciones que les tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Hoy les vamos a hablar de Vita Francesa y precisamente para contarnos sobre las cualidades de este producto nos acompaña Gregorio Sandoval. Gregorio, bienvenido, y que seas tú quien nos digas cuáles son los beneficios de consumir Vita Francesa. Una feliz mañana, Daniela, para usted y para todos allá en casa. Bueno, vamos a hablar, claro que es una recomendación especial. ¿Cómo no va a ser una recomendación? Es el producto natural Vita Francesa más conocido, más reconocido por, como un elemento natural certificado por el INVIMA, como ese alimento especial, porque es ideal y recomendado para casos severos de agotamiento, cansancio físico. Sabemos que hoy en día todo esto que está pasando pues ha incrementado más el estrés, la angustia, el mal dormir. Hay muchas personas que están en casa pero no están durmiendo bien, por eso el consumo de Vita Francesa se ha elevado tantísimo. Es que Vita Francesa, en uno de los beneficios más importantes que tiene y por lo cual es más reconocida, es porque recupera en casos fuertes de personas que no dormían bien por agotamiento, por problemas, por cualquier tipo de casos que tuviéramos. Entonces lo que hace Vita Francesa es que nos ayuda sobre todo a mejorar ese sueño, a recuperar la energía que perdemos. Usted sabe que una persona que duerme bien, regularmente toda su salud funciona bien, se levanta con energía, tiene días llenos de vitalidad, rendimiento, puede estudiar, mayor receptividad de la información para casos, por ejemplo, de estudiantes, personas que trabajan hoy en día teletrabajo. Es decir, Vita Francesa es ese producto especial para todos, para ustedes, para nosotros, para todo tipo de personas. Gregorio, ¿cuáles son esas cualidades o cuáles son los componentes al ser, digamos, una medicina o un medicamento natural? ¿Cuáles son esas, digamos, esos componentes que nos pueden ayudar realmente a nuestro cuerpo y que nos pueden brindar todos estos beneficios? Lo más beneficioso es que son totalmente naturales, o sea, no tiene contraindicaciones. Vita Francesa está hecha de vitamina B1, B2, B9, L-arginina. La L-arginina es algo especial, es un aminoácido que convierte aparte de los alimentos en pura energía, y aparte es ideal para personas con presión arterial alta. Por eso Vita Francesa la puede tomar todo tipo de persona, una persona de tercera edad, por ejemplo, un joven, un adulto, una persona de alto rendimiento de deporte, de alto rendimiento de trabajo, una persona que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y su ritmo de trabajo es muy fuerte, que no está durmiendo bien. Entonces, ¿qué hace Vita Francesa? Recupera, revitaliza, fortalece, ayuda incluso, aparte de eso, a personas a recuperar o fortalecer la visión, personas que trabajan muy cerca computadores o con celulares. Entonces, ayuda a todo esto y sobre todo, un buen dormir. Dormir profundamente, el sueño reparador es algo fundamental que lo tiene Vita Francesa. Hablaste de algo muy importante para todas aquellas personas que hoy han encontrado en el deporte, digamos, esa forma de canalizar la energía, que les gusta hacer deporte. Esto va a ayudar también a tener como beneficios, claro, al mejor rendimiento a la hora de practicar algún deporte. Claro que sí, el rendimiento físico es fundamental, y uno de los elementos que mencionaba es la L-arginina. La L-arginina es para recuperar los músculos, para la fatiga muscular, para el cansancio y agotamiento, y el resto de vitaminas como la E, la C, que son parte esencial en nuestra ingesta natural. Mucha atención, una persona que sufre de dolores musculares, calambres, regularmente calambres o dolores musculares, dolores de cintura,
dura espalda. Vita Francesa, es increíble su resultado. Bueno, que sea hasta el momento entonces esperado para decirle a nuestros televidentes, aquí premiamos que ustedes sean nuestros fieles televidentes para dar esa promoción. Claro que sí, con mucho gusto. La promoción es completa. Vemos que tenemos 4 tratamientos. Muchos en casa dirán, pero yo conozco Vita Francesa y sé que cada uno o la he comprado individualmente, vale 30,000 pesos. Sí, este solo trae 30 pastillas, vale 30,000 pesos. Hoy el kit es completo. Tiene 1, 2, 3, 4 tratamientos por una mínima inversión, de tan solo 49,900 pesitos. Recuerden que sin ningún tipo de recargos, el domicilio es gratis aquí en Medellín, desde Niquí hasta La Estrella, en la puerta de su casa, de su trabajo. Hoy mismo hacemos la entrega y en toda Colombia, donde usted nos esté viendo, se lo hacemos llegar con un pequeño recargo. Y aparte, si logra hacer, hoy tenemos 16 unidades de regalo de este hermoso bafle. Este bafle es Radio FM. Aparte, usted le puede poner su memoria USB. Tiene conectividad Bluetooth con su celular, con cualquier equipo, una conectividad directa. Y tiene batería recargable. Un regalo especial. 16 primeras llamadas premiadas. El kit completo más el bafle. Teléfonos están en pantalla para que marque ya. Línea fija en Medellín Nacional, 609-0110. 609-0110. Y un contacto directo, un WhatsApp, una llamada perdida, una llamada directa al 310-513-4100. Gregorio, gracias por acompañarnos para darnos también las mejores recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Continúen ustedes con más. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, con más temas de interés. Y yo creo que este es muy importante el que vamos a tratar a continuación, porque vamos a hablar del uso seguro del tapabocas. Invitamos a Pedro Torres, especialista en riesgos laborales y especialista en higiene industrial. Y yo creo que este tema del tapabocas pues todavía suscita muchas inquietudes y con él vamos a despejarlas. Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuela, televidentes de Telemedellín. Tengan todos muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Complacido con la invitación. Muy bien. Esperemos poder despejar todas las dudas que tengan, por supuesto. Vamos a iniciar con una pregunta acerca de cómo debo usar el tapabocas. Lo debo usar todo el tiempo. Se ha insistido mucho en que esto salva vidas, el tapabocas. Todo el tiempo tenemos que tener puesto el tapabocas. Efectivamente, Manuela, yo siempre tengo la premisa de que la mejor manera de nosotros cuidarnos es pensar que todo el mundo está contagiado, ¿no? Actualmente tenemos personal sintomático, personal asintomático, entonces es muy difícil nosotros saber quién sí y quién no. Yo digo que bajo sospecha todo el mundo está contagiado, entonces no hay razón por la cual nosotros no deberíamos hacer uso de este tipo de elementos. Dos factores importantes: el tema de que toca saber en qué espacios y en qué momentos usarlo, ¿no? Si estamos en nuestro núcleo familiar, pues no es lo mismo que si vamos a estar nosotros a las afueras, en contacto con y aglomeración de personas, porque pues usted ha visto la reactivación económica, entonces hace que tengamos exposición a muchas personas. Bueno, Pedro, te saludo ahora sí, Manuel Esteves, mi compañera se llama Sandra. Pedro, hablemos de los tipos de cubrebocas, de tapabocas, porque vemos que en el mercado cada día salen más. ¿Cuál es el que realmente me va a proteger y el que, podríamos decir, el que menos me protege, pero pues no habiendo más y el bolsillo también se empieza a ver un poco afectado, me puede ayudar un poco a solucionar? Sí, efectivamente tenemos, teníamos hasta hace poco tiempo déficit en lo que era el tema del uso de cómo conseguir un buen elemento, un buen tapabocas, ¿no? Por eso pues hay muchos tipos de tapabocas y en Colombia pues afortunadamente tenemos, por decirlo yo, una suspicacia para los negocios. Hemos inventado diferentes tipos, modelos, figuras, pero realmente ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros no sabemos y un buen tipo de elemento. Por lo mismo, al haber déficit, pues tocaba echarle mano, por decirlo así, al que tuviéramos a disposición. Están los tapabocas caseros, están aquellos que pues, efectivamente sí nos protegen. Y hay personas que van más allá. Y cuando yo digo más allá es porque personas que realmente usan un tapabocas con 95% de filtro, en donde me filtra alta pureza y en donde pues es lo adecuado. Tenemos diferentes tipos de tapabocas. Voy a enseñarles aquí en mi mesa, en mi estudio tengo
pues gran variedad, ¿sí? ¿Cuál es el más recomendado? El que tenga tres dos capas quirúrgicas y la tela de protección, porque me permite a mí filtrar partículas o micras muy pequeñas, que es lo que nosotros queremos evitar, ¿sí? Recordemos algo, y es una premisa, el tapabocas no me va a permitir directamente el contagio. Lo que evita el tapabocas es que yo como expulse secreciones, gotas de saliva, que son las que contaminan. Las gotas de saliva son aquellas que yo produzco por medio de secreciones y expulso directamente al ambiente, y estas son las que se introduzco en mi cuerpo y son las que me contaminan. Tengo tres tipos de capas. Este es un elemento que es un elemento tapabocas, tres capas, tres pliegues, totalmente termosellado. Hay algunas dudas en donde nosotros decimos, bueno, pero ¿qué diferencia tiene un tapabocas que sea termosellado a un tapabocas cocido? Porque se especuló mucho en la industria y es que ese tapabocas no se podía usar, es que ese tapabocas por ser nacional era malo. Es una especulación que no debe darse, porque lo nacional también vale. Lo nacional ya tiene registros INVIMA y son tapabocas, como le digo, que me permiten a mí la filtración de gotas de partícula y aerosoles. ¿Cuál tapabocas no es ideal? El elemento que es tapabocas de tela, el elemento casero. ¿Por qué? Porque es un elemento que me permite a mí la filtración. Sin embargo, yo soy muy receptivo hacia la parte de no habiendo más, pues me toca, por decirle así, disponer del que tenga pues, a la mano. Este elemento, como método de barrera, me sirve únicamente cuando yo tengo algo que es el distanciamiento social. Por eso es que a nosotros nos indican, ciudadano de a pie, ciudadano de la calle, por favor, evite la aglomeración, sitio de aglomeración con personas, porque usted no sabe si la persona estornuda y le puede a usted contaminar o segregar en el ambiente ese virus. Recordemos que el virus en medio natural, en un estado de humedad normal relativo, va a estar presente en el ambiente hasta por 5 horas sobre un ambiente que sea aerobio, mientras que en partículas puede durar hasta 72 horas. Pedro, digamos que entonces que un tapabocas de tela, como el que tú estás diciendo, si no tengo más, pues utilizo ese tapabocas de tela que me va a proteger, no tanto como el otro que tiene todas esas medidas de seguridad. Pero entonces yo quiero que en este espacio, porque nos ven mucho en hogares, en familias, que de pronto quieren saber con precisión si el tapabocas que están usando de verdad los está protegiendo o no. Entonces quiero que seamos como muy precisos en esa información para que las personas que nos ven pues sepan conseguir el tapabocas adecuado. Y otra pregunta que también quiero que nos respondas en este segmento es si se debe cambiar el tapabocas varias veces al día, porque claro, empezamos con él el día, es una zona donde estamos hablando, cuando estamos maquillados pues se va ensuciando, no sé, ¿es importante cambiarlo varias veces al día? Bueno, recordemos que hay dos tipos de tapabocas en el mercado, que es el de uso hospitalario y el de uso no hospitalario. El de uso hospitalario es un tapabocas N95 y el de la casa, el caserito, es aquellos que, por decirlo así, la particularidad que tienen las personas es mi mamá, mi tía, mi hermana, sabe coser y el retazo de la camisa, del buzo, entonces ese es el que yo uso para usar un elemento, o compramos los métodos de tela, porque es que hay algo fundamental y es el tema económico. El tema económico pues abunda y está la persona como que no tiene acceso a uno, está como el que sí tiene acceso a uno. Un tapabocas como estos, lo voy a mostrar, es un tapabocas totalmente quirúrgico, que es el más recomendado porque me permite a mí partículas tan pequeñas como de 0.3. Pedro. ¿Sí? Qué pena que te interrumpa. Podemos ir haciendo la demostración mientras que vas hablando y vas mostrando eso, porque como el tiempo, como le decimos normalmente aquí en televisión, es súper corto y lo que necesitamos es ver esa demostración para que comprueben que realmente sí hay una gran diferencia. Ok, entonces yo estoy hablando de un tapabocas que tiene tres capas, dos capas quirúrgicas y una capa de tela protectora a base de polietileno, que polietileno es esa base de polímero plástico. ¿Qué indicaciones tiene un tipo de tapabocas como estos? Entonces me va a evitar a mí la filtración de lo que es gotas de saliva, que las gotas de saliva son las que a mí me contaminan. ¿Qué pasa? La prueba que nosotros hacemos, a pesar de que una tiene más en tamaño, es más grande que una partícula del virus, recordemos que el virus en su estado normal aerobio puede medir 0.3 micras, entonces
que yo simulo, trato de simular lo que es el estornudo. El estornudo viaja a una velocidad del esfínger a 110 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos? Yo voy a simular de que voy a estornudar y voy a usar un tapabocas que es quirúrgico. Esta prueba, esta demostración, yo creo que la han visto en mucha parte, pero aún así no entienden las características de por qué. Un tapabocas como estos, yo lo pongo, perdón acá, y lo que es que voy a simular una inflamabilidad, verificar de que efectivamente el tapabocas no me va a permitir a mí el paso de elementos de aerosol. ¿Listo? Yo lo tengo acá y vemos cómo el tapabocas no pasa al no prender mechero. Cuando no prende mechero, es decir, el tapabocas no me va a pasar, me permite un grado de protección de adentro hacia afuera efectivo. ¿Qué pasa? Tenemos de pronto un tipo de tapabocas que se asimila a un N95 de pureza 95%. Hago lo mismo y vemos de que él trata de pasar, pero es menor la cantidad de vapor que es emitido. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a verificar tapabocas como estos, tapabocas que son convencionales, tapabocas que nosotros podemos encontrar en el mercado, y vamos a hacer una simulación. Dale. Vemos cómo el tapabocas se prende. ¿Por qué? Ante un estornudo de elementos mayores a micras, me permite a mí el paso como tal. Entonces, es un elemento que no me va a servir a menos que yo tenga el factor de distanciamiento social. Vemos cómo el tapabocas se prendió totalmente. Ahora, voy a usar tapabocas que son antifluidos. ¿Qué pasa con los tapabocas antifluidos? Mucha gente dice, lo que pasa es que yo le hago prueba de filtración de agua, y cuando yo hago prueba de filtración de agua, el tapabocas me sirve. Sí, el tapabocas antifluido es un tapabocas que es a base de poliéster. Que esa base de poliéster no me permite a mí la filtración, pero de partículas grandes. Recordemos, la gota es una partícula que mide más de 5 micras, es una partícula que tiene las características que es visible a nuestros ojos, y entonces todo el mundo llega y le hace la prueba del agua. Sí, muy bien, el tapabocas resiste, no tiene, está totalmente seco, pero ¿qué pasa? Me va a permitir a mí el paso de elementos más pequeños que la gota. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Cuando yo hago esto ante un elemento que es antifluido, lo voy a prender, mi mechero nuevamente. No pasa, ¿sí? Y ahí, ante un estornudo mayor, vemos cómo se prende totalmente. Me evita a mí si yo tengo un distanciamiento social adecuado. ¿Cuál es el distanciamiento social adecuado? Me dicen a mí que mínimo 1,5 a 2 metros. ¿Por qué? Porque es la distancia con la que yo puedo, ante un estornudo, ante hablar, transmitirse a la otra persona. Entonces ahí vimos características especiales. Ante gota, antifluido, me va a servir, pero ante aerosoles o elementos o partículas menores, pasa y me provee producir daño. Pedro, esa es la característica. ¿Sí, señora? No, me parece que lo has hecho de una manera muy gráfica. Incluso aquí, cuando estabas haciéndolo, todos nos quedamos un poco como que se prendió el tapabocas. O sea, lo peligroso que puede ser. Y claro, obviamente estamos hablando de que es el estornudo, es lo que se transmite a través de ese del uso de tapabocas. Correcto. Me parece que es muy interesante el tema que tratamos contigo hoy acerca de esa seguridad al momento de utilizar el tapabocas, sobre todo porque es un elemento que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Y pues, como lo decía Manuel, el tiempo pasa tan deprisa, hemos llegado como a la parte final de la entrevista, pero quiero agradecerte por estar con nosotros hoy aquí y pedirte las redes sociales, porque seguramente muchas personas van a querer ir a consultarlas para saber más acerca del uso correcto del tapabocas. Ok, a modo de publicidad, tenemos una empresa en la Policía de Riesgos Laborales. Nos pueden encontrar en internet como www.pjtorresconsultemos.com para hacer cualquier tipo de dudas, de este tipo de novedades. Nuestros profesionales pues están atentos a responder. Tenemos desde higienistas hasta la parte de atención. Entonces, lo tengan en cuenta. pjtorresconsultemos.com. Hacer claridad, no especular acerca del uso del tapabocas N95. Muchas personas quieren usarlo por el tipo de protección, pero recordemos que este es un elemento netamente para personal médico, entonces para que no especulemos y no disminuyamos el uso de, pues, en el medio y en el mercado para personal que realmente lo utiliza, como es la línea de frente médica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muy bien, Pedro, muchas gracias, así es. Bueno.
muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por todas las indicaciones. Gracias por toda esa información que nos brindaste el día de hoy. Ahí estaban tus redes sociales, porque siento que hay mucha información sobre este tema que desconocemos. Así que gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos avanzando en Mi Parque, Tu Casa, y llega el momento de hablar de nuestras mascotas, de esos animales de compañía que tenemos en casita, gatos, perros, pero hoy vamos a enfocarnos, creo que es más en los gatos, con Pablo Izaza. Pablo es el City Manager de Medellín Laika. Enseguida vamos a conocer un poco qué es y sobre todo cómo reforzamos a nuestras mascotas a través de esos snacks saludables. Y vamos a darle la bienvenida de inmediato a Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo va todo? Buenos días. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, Pablo. Hablemos un poquito de esos snacks. Esos snacks que utilizamos para nuestras mascotas, ¿sirven para reforzar esos comportamientos que ellos tienen, para premiarlos, castigarlos y de esa manera, pues, no sé, educarlos? Sí, digamos que la idea de los snacks, una idea fundamental que tenemos en los snacks, es premiarlos por sus buenos comportamientos y educarlos de tal manera que lo vean como un premio. Entonces, siempre que ellos hagan alguna pirueta o se sienten o levanten la mano, todas estas cosas, se les premia con un snack. Entonces, tenemos snacks de diferentes tipos. Nosotros en Laika hicimos una aplicación que tenemos cualquier cosa que se imaginen para las mascotas. Entonces, tenemos snacks que tienen refuerzos para la piel, tenemos snacks que tienen refuerzos para el sistema digestivo, tenemos para gatos, para perros, tenemos los snacks de todos los tipos. Es muy importante tener un control también en no dar de todo el tiempo snacks, porque se acostumbran y además hay que controlar el peso de los animales. Muy bien. Pablo, eso te iba a preguntar, te saludo. Precisamente el snack es para premiar lo que hace, muchas veces lo utilizamos para el control de algunas enfermedades que también nos ayuda en eso, pero tiene que haber un control. Uno todo el día no le puede dar ese premio, o muchos papás de las mascotas dicen, no, es que quiero consentirlo, o el gatico o el perro ya sabe dónde está ubicado el snack y va y pide y pide. Hay que tener un control. Sí, hola, ¿cómo estás, Manuela? Sí, hay que tener un control en la alimentación de los animales, porque hay que controlar el peso de estos. No podemos dejar que ellos todo el tiempo tengan acceso a la comida, especialmente los perritos, que no tienen un control de la comida como lo tienen los gatos, que los gatos ellos mismos como que se regulan un poquito la comida. Pero sí hay que tener como un pare con los perros para que no todo el tiempo tengan acceso como a este tipo de snacks y este tipo de comidas. Igual nosotros en Laika tenemos también asesoría veterinaria en la línea de atención y es para todo el mundo puede llamar, si tiene alguna duda puede llamar a la línea Laika para que allá le resuelvan las dudas sobre la alimentación de sus mascotas. Y sobre qué snack es bueno para qué mascota, porque claro, todos los animales son diferentes. Hay unos que tienen problemas de piel y pelaje, hay unos que tienen problemas de digestión, entonces para eso también es bueno asesorarse y nosotros en Laika les ayudamos con esa información. Bueno, yo también quería hablar un poquito con Pablo, y decía yo en la introducción que vamos a hablar sobre los gatos, y hay un lugar muy específico y muy especial para ellos que es el arenero. Hablemos de eso, ¿cómo se forma el arenero para ellos? ¿Es con una arena especial? Cuéntanos un poquito. Bueno, el mundo de mascotas es un mundo gigante, hay 10.000 productos diferentes para todo tipo de animales, pues de tipos de gatos, para tipos de perros, para todo. Digamos que el arenero evidentemente es crucial en la higiene del gato. El gato se acostumbra a hacer sus necesidades ahí. Y para que esto no huela ni sea desordenado, se necesitan arenas como pues, arenas específicas. Digamos que nosotros tenemos muchos tipos de arena, porque normalmente ellas traen bueno de la arena, entonces fácil limpieza, absorción de olores, que no tire mucho polvo. Digamos que hay muchas que son ecoamigables, esto ayuda a que primero el gato se sienta cómodo en esa arenera y además que cuando vayas a desechar el residuo de la arena no hagas daño al medio ambiente. Que de pronto se están viendo las marcas de los productos, que de pronto nos digan algo.
Ok. No. Es muy importante que, pues que neutralicen los olores, que las arenas tengan neutralizador de olor, porque pues para esa es la función de la arena. Y además que sea de mucha absorción, porque realmente la función de la arena es absorber todas las necesidades de Pablo, pero ¿cómo puedo escoger yo? Pues me estás diciendo que hay muchos tipos de arenas. ¿Cómo puedo escoger yo la correcta para mi gato? O sea, ¿qué tengo que identificar en mi gato para decir, ok, la que necesito es esta, o realmente la que más puedo usar y sea útil en la casa puede ser esta? Para que no hablemos de marcas, sino esas particularidades que tiene que tener el arenero. Listo, mira, para eso digamos que es muy importante que entiendas si el olor de las necesidades del gato es muy fuerte, necesitas una arena que tenga neutralizador de olores, obligatoriamente. Si el gato hace mucho pipí, que siente más húmedo la secreción y todo esto, necesitas una que absorba mucho. Para que absorba bien entonces todo el líquido, necesitas una que sea ultra absorbente. Entonces, para olores generalmente necesitas neutralizador de olores, y para el tema de cuando es demasiado líquido necesitas una que sea ultra absorbente. Digamos que esos son como los dos problemas más importantes de los gatos. Y que la arena no tenga polvo, porque los gatos no se sienten cómodos con el polvo, pero sí con la arena, porque muchas veces hay arenas que sueltan unos polvos de la misma roce de la arena. Entonces buscar que sean arenas libres de polvo para que el gato siempre se sienta cómodo ahí. Pablo, yo te quería preguntar de pronto qué otros elementos son importantes a tener en cuenta cuando tenemos mascota como gatos. Estábamos hablando que los snacks pues son importantes para reforzar esos comportamientos en ellos, para premiarlos y castigarlos y de esa manera educarlos. Ahora estábamos hablando del arenero. No sé qué otro elemento es importante a la hora de tener mascotas, gatos como mascotas. Es muy importante, digamos que los gatos buscan mucho rascar cosas. Entonces hay unos parques como que se hacen para los gatos que se llaman rascadores. Esto es muy importante para ellos porque no solo se entretienen, sino que también botan mucha energía y no van a estar encima de uno como arañándolo, sino con el rascador que ellos tienen botan la energía ahí. También es muy importante. El pelaje de los perros, de los gatos, perdón, generalmente suelta mucho, entonces tener un buen cepillo, como ser súper consciente de que a pesar de que el gato no es una mascota, que uno tenga que estar totalmente encima de él, también hay que tener un cuidado adecuado con su pelaje, con su alimentación, con su recreación, como los rascadores. Hay muchos juguetes que a los gatos les encanta, como los palitos con plumas, los estambres y muchas cosas que pues... Ellos necesitan como para su vida, que también las pueden conseguir todas en la aplicación de la IC. Perfecto, Pablo. Quiero agradecerte por estar con nosotros en este espacio hoy en Mi Parque, Tu Casa. Hoy aprendimos acerca de los gatos, de esa mascota tan especial. Lo puede decir Manuela, que tiene dos, acerca de los gatos. Pablo, gracias por estar con nosotros en este espacio. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por invitarnos. Hay un código de descuento para Telemedellín. Ustedes, al bajar la aplicación Laika, ingresan el código Telemedellín y tienen un 10% de descuento. Muchas gracias. Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Pablo, por ese porcentaje de descuento que le regalas a los clientes de Mi Parque Tu Casa. Un abrazo para ti. Ya estamos llegando al final de Mi Parque Tu Casa. Recordemos que Telemedellín, aquí te ves y aquí te escuchas, y por eso a las 10:30 a través de la emisora, hoy el doctor Hidalgo en consulta va a hablar sobre el auxilio funerario. ¿Quiénes tienen derecho a reclamar ese auxilio cuando hay un fallecido? 10:30 a través de Telemedellín Radio. Y recordemos la invitación, Sandrita, para hoy a las 8:05 de la noche a través de las pantallas de Telemedellín. Se va a celebrar el Día del Humorista. Aquí te ríes. 11 humoristas van a estar conectados dándole lo mejor del humor para
para ustedes los televidentes, porque aquí celebramos las sonrisas y con todo el amor del mundo se hace este gran especial de humoristas para celebrar precisamente este día. Así es, Manu, aquí te ves, aquí te escuchas, aquí te ríes, aquí nos la pasamos bien en Telemedellín, así que no se pierdan, feliz día a todos esos humoristas maravillosos. Como les decía Manuela, les estamos recordando este especial 8 y 5 de la noche, Fosforito, Juan Machado, Juan Duque, Félix Zuluaga, Fran Martínez, Ramírez, perdón, y Pamela Ospina. Mejor dicho, hay muchos, muchos humoristas para que ustedes los disfruten en este espacio en Telemedellín. Manu, nos vamos, se nos acaba el tiempo. Un abrazo. Un abrazo, chao, feliz día. Ok, ya todos ustedes sigan conectados con la programación de Telemedellín. Nos vemos mañana. Un abrazo.